Hostia, el grito final, ¿no? Me ha dejado descolocado. Hola, Zack. Wait. Was that all of them? Este es otro de los problemas que tiene el 7. El remake. No te explica en ningún momento nada. Este es el soldado que conoce... en su momento... no me saldrá. La anciana. Es que tengo en la cabeza todavía a Sephiroth, ¿vale? Y lo único que se dice es rollo... yo conocí a otro soldado. Como él. O cosas así, ¿sabes? No se dice nada. Y en el original sí que se puede... sacar un poco. Here. Thank you. ¡Sobrevivió! No sé cómo, pero sobrevivió. ¿Y Jesse también sobrevivió? Marlene. I'll come back. So, what now? Sephiroth. Long as he's still out there. I thought you beat him. We can. We will. Count me in. If it's to be a hunt, you could use a nose like mine. I'm in too! Bastard wants to destroy the whole planet, doesn't he?
An enemy of hers is an enemy of Avalanche. ¿Pero entonces? Almost there, Cloud. We're almost there. Por si te lo preguntas, en efecto. Zack y Cloud. Gran compis. Hay mucha historia ahí detrás. Porque realmente... Es que en el remix no lo sé. I don't like it. Es el final. Así. Tú el original no lo has jugado nunca, ¿no? La chica que acabas de ver, ¿vale? Que es como que lleva un poco la trama sentimental hoy de y tal, ¿vale? A mitad del juego del original muere. Y en el 7 remake lo que hacen es ponerte flashbacks. Mira. O sea, en el original pasa esto. El 7 original ocurre esto, ¿vale? Entonces tienes una rama hipertocha. De que se la han cargado. Sí, sí, esta es la misma. Es la misma. En el remake cambiaron la historia. ¿Viste por qué está en todo el juego? Porque es un remake, es rehacer el juego. En esta versión no muere.
Ah, no, pero en todos los Final Fantasy es igual en ese aspecto. Si tú lo que quieres es dificultad, un Final Fantasy como tal no es lo tuyo. Un Final Fantasy es que la dificultad que tienes es que como falles el combo de curación y ataque, mueres. Como me ha pasado a mí con Sephiroth. ¿Sabes? Es lo que tiene. Suele ir bastante acorde. Si tienes a un semidios, tiene muchísima vida. Si tienes un robot y le estás dando con una espada, tiene muchísima vida. Tienes que darle los puntos débiles. El punto débil le quita un troncho gordísimo de vida. ¿Sabes? Es como funciona. Solo que hay algunos jefes que no tienen punto débil. El punto débil es a lo mejor algún tipo de... defecto o algo. Ya, coño, pero es que Final Fantasy VII... el original... es un juego de... ¿qué año? ¿De qué año es el original? Mira, pero esto es un remake. Sí, pero ya te digo yo que no hicieron mucho por el remake. Hicieron lo justo. Mañana empezamos la serie de Fallout, por cierto. Qué chachi. En dificultad, el remake se parece mucho al original. Pero en la trama, yo no sé si es que no tenían presupuesto. Porque hay un montón de cosas que no están literalmente. El mundo abierto, por ejemplo. El Final Fantasy original salió en el 97. Justo. Hay un montón de cosas que no tienen. E imagino que tendrá... Por ejemplo, la zona Chocobo, tío. Es un poco frío también. La zona de...
La zona de mercado muro, hay muy poca cosa que hacer. Tramas alternas que sí que pasan en el original, pero aquí no pasan. Rebirth está solamente para PlayStation 5, ¿no? Espero. Para que así pudiesen airear un poco. El Rebirth lo que tiene es justamente lo contrario que el remake. Si el remake es todo como muy condensadito y llevándose todo un poco como quiere, el Rebirth lo estira lo máximo posible, todo. ¿Vamos a saltarnos esto? Ya estoy cansado. ¿Hay algo más? No. Muy bonito y muy lo que tú quieras, pero yo no quiero más esto. Yo no quiero más. 32 horitas. Está bien. Está bien. No me quejo. Pues con esto y un bizcocho ya tenemos para las 8. Mañana Fallout 4 con... todo bien hechito. Así que aprovecho, corto ya, preparo unas cositas y ya hasta mañana. Chao, chao. Mira, Iris tendría que estar literalmente muerta. Así que da gracias que respira. Adiós.